En el corazón del Cusco, junto a la Basílica Catedral, se halla la sede del Museo Inca, precisamente en la casa del almirante Francisco Alderete Maldonado. Esta casona es una antigua edificación que data del siglo XVII, exactamente de 1629. El ingreso es por una portada tallada en piedra, con columnas de estilo barroco y dintel con espléndidos tallados. En la parte superior destaca el escudo de las familias Alderete y Maldonado. Esta casona es una joya arquitectónica que fue recuperada en el transcurso de los años. En la parte más alta de la edificación existe un balcón de donde se tiene una vista paisajística envidiable de la Plaza de Armas. El Museo Inca funciona en este lugar desde 1948. La casona del Marqués Francisco Alderete, en la época colonial, tuvo una presencia importante en la sociedad cusqueña. Hoy se puede apreciar toda su belleza muy bien conservada. Las arquerías en el patio principal le dan una característica importante. El segundo piso tiene también arquerías, al igual que en el primer nivel. El techo es de par y nudillo, con piso de ladrillo pastelero de color rojo. Estas instalaciones guardan los tesoros más importantes de la historia de las culturas andinas peruanas y, por supuesto, de la civilización más importante de Sudamérica, la cultura inca. En el Museo Inca existen ambientes dedicados a las culturas anteriores a los incas. En el primer piso se hace referencia a culturas pre-incas de la costa. Es el caso de Chimú, asentamiento que tuvo su centro de difusión en Chanchán, a 5 kilómetros de la ciudad de Trujillo. Otra civilización importante de la costa fue Chancay, al norte de Lima, cerca del río Chancay, de una antigüedad aproximada de 800 años después de Cristo. Los mochicas se caracterizaron porque lograron realizar bellas esculturas de la escena de su vida cotidiana. Al sur de Lima floreció otro asentamiento cultural importante, la cultura nazca. Tuvo su apogeo 400 años antes de Cristo. Se caracterizaron por fabricar cerámicas primorosamente decoradas con 11 colores. Emplearon en sus cerámicos motivos antropomorfos, zoomorfos, geométricos, entre otros. Las culturas pre-incas de la costa concluyen con expresiones propias de la cultura chavín. Finaliza el primer piso con la visita a los ambientes de las culturas pre-incas de la sierra. Los Pucara se desarrollaron en el altiplano del lago Titicaca. Se caracterizaron por su cerámica y escultura lítica de muy buena calidad. Otra cultura importante fueron los Tiahuanaco. Se establecieron al sur del lago Titicaca. Son importantes sus expresiones en metalurgia, arquitectura, escultura y cerámica, entre otros.
Finalmente, el ambiente dedicado a la cultura Collao. Su origen es de aproximadamente 850 años antes de Cristo. Su cerámica fue decorada con pintura negra, algunas veces combinados con blanco y negro sobre base roja. Concluida la visita, pasamos al segundo piso, donde observamos diaporamas que representan la vida de los pobladores de los Andes del Perú. Uno de ellos es la zona Yunga, que está entre los 2.200 a 2.500 metros sobre el nivel del mar. La escena aquí representada es el valle del río Urubamba, con clima cálido, donde son frecuentes las formas arbóreas. Otro piso ecológico es la zona Quesua, comprendida entre los 2.500 a 3.500 metros sobre el nivel del mar. El clima en esta zona andina tiene una temperatura anual de 13 grados y con precipitación fluvial. El último diaporama es la zona Puna, territorio más alto, ubicado entre los 3.800 a 4.300 metros sobre el nivel del mar. La temperatura promedio anual varía de 3 a 6 grados. Predomina un clima frío y húmedo. En este punto empieza el ambiente dedicado al precerámico. Se caracteriza principalmente por la presencia de nuevos refugios, pinturas rupestres e instrumentos líticos. En este contexto hace su aparición la cultura Marcavalle. Su centro de irradiación se ubicó en el sector sureste del Cusco, cerca al distrito actual de San Sebastián. Esta cultura se expandió por las provincias del Cusco. Fabricaron cerámicos de color café, gris y rojo. Las técnicas decorativas de esta cultura incluyen bruñidos por secciones, incisiones, además de aplicaciones plásticas. Otra cultura local fue Chanapata. Su centro de difusión fue en lo que hoy es el barrio de Santa Ana o Carmenca. Su cerámica tiene bordes gruesos. En la decoración de sus cerámicos emplearon esculturas de felinos como demostración de su identificación a esta especie animal. La siguiente exposición es de Cotacalli, con una cerámica que se caracteriza por tener una buena cocción de color crema y decoradas con colores rojo y negro, con bordes afilados y aplicaciones plásticas antropomórficas. Huari es otra cultura que se desarrolló en la sierra sur del Perú, en lo que hoy es Ayacucho. Su expansión territorial llegó hasta Cusco. La muestra de su presencia fue Piquillacta, enorme complejo arquitectónico de 700 edificios, 200 de ellos de dos pisos. Aquí se exhibe parte de las riquezas halladas en el lugar. Geográficamente, frente a Piquillacta se desarrolló otra cultura, los Lucre, en el sitio arqueológico de Choquepugio, ubicado en el actual distrito de Lucre, a 35 kilómetros al sureste del Cusco. Lo que apreciamos es cerámica inca clásica, pero con una cierta diferencia debido a la fuerte influencia recibida por los Huari. Este es el espacio más emblemático, una sala dedicada a la exhibición de aríbalos de época inca, posiblemente los más vistosos y mejor conservados. Presentan diferentes escenas de la actividad agrícola y social. Estas representaciones gráficas de los aríbalos inca dieron muchas luces para entender la sociedad inca.
La agricultura fue la actividad principal de los incas. Aquí se aprecian hermosas representaciones que hacen alusión a esta actividad. Finas obras de arte que son el tesoro del museo. Paralelamente, se exponen herramientas utilizadas para la agricultura. En este ambiente, el más amplio del museo, hay campo para mostrar las técnicas usadas por los incas para la construcción de monumentales edificaciones. Estos instrumentos fueron piezas importantes usados por los arquitectos y constructores incas. Con estos instrumentos se pudieron tallar y pulir las piedras. Todas estas actividades de desarrollo, aplicadas y conocidas por los incas, son exhibidos en el museo para la admiración de quienes buscan explicaciones sobre el origen de tan magnífica cultura. En este ambiente se hallan representadas armas de guerra que usaron los incas para acciones de combate y caza. Los tejidos tuvieron su uso a través de los uncus o ropas usadas en el incanato, adornados con tocapus o dibujos geométricos. Los quipus fueron el sistema de control que les permitía llevar un sistema contable perfecto. Estos cráneos muestran deformaciones que eran símbolo de nobleza e identidad étnica. En varios de ellos se aprecian intervenciones quirúrgicas, especialmente de traumatismos craneanos. Los muertos eran la representación de la continuidad de la vida. En el museo se exhibe una importante muestra de momias, tal y como fueron descubiertas durante excavaciones arqueológicas en diferentes lugares. Concluye esta visita al pasado de la cultura inca, mostrando diversos aspectos de la religión. Los dioses principales eran representados con formas humanas en esculturas de oro y plata. Las llamas en representaciones de oro eran ofrendas a los dioses. Existe también un ambiente dedicado a la invasión española y la influencia de la colonia en la nueva arquitectura y traza urbana. Resaltan antiguos muebles de la época adornados con incrustaciones de maguey y concha y perlas. Reflejan el estilo de vida de una nueva sociedad. Las últimas salas hacen mención al incanismo, donde se trata de representar gráficamente a los incas que gobernaron el imperio, para finalmente hacer alusión a todo aquello que hoy representa la cultura de los quechuas para las nuevas generaciones. Los últimos ambientes representan al hombre andino contemporáneo, su forma de vivir y adaptarse a su medio ambiente, su vestimenta y los colores y figuras iconográficas de su cultura. La Pachamama fue y es la representación más significativa de la cosmovisión andina. La forma de estar conectado a la Madre Tierra es a través de un pago. Cada uno de los elementos que se incluyen en un pago se pueden apreciar en esta representación. El Museo Inca es uno de los lugares de visita obligatoria para todo aquel que quiera conocer la grandeza y el esplendor de uno de los imperios más grandes del mundo.
Venga y visite el Museo Inca. Es una forma de volver en el tiempo para conocer el pasado y proyectarnos a un futuro cada vez mejor. Museo Inca, una manera para conocer el Perú. Cusco, mucho más por descubrir.